Va a explotar. ¡Fue la chistín! ¡Qué pro saliste para esto! Nunca se deja de intentar. ¿Sabe dónde va el tofu? Yo creo que van a necesitar a la Ismari le va a encantar. Si de payaso no sirve, yo sí, peor. Que Diosito lo acompañe. A la Ismari le va a encantar. No, yo a la Ismari la tenía como inútil, va, pero el pata ahí por lo menos lo hizo bueno, pero chistín. No. No. Ya ves, no, pero por lo menos comprobé que soy un buen inútil. ¿Un buen inútil cómo? ¿Estás orgulloso de ser mi bueno? No, esto no llega ni siquiera. Es diferente estar orgulloso a decir lo intenté. ¿De quién es? De ahí, abajo no. Va el plato. Sí. Y es dengue. Abajo lo metió. Achí. Si no sirve. Así pues. Abajo y encima los paquetes. ¿En serio? Si no sirve de payaso, me mandé con. O sea, ¿esto es comida china o comida italiana? Oiga, chimirrín, palomita. Vos lo en la paloma, andás, chimirrín. Oye, siento traumado. ¿Te acuerdas que ahorita es niño? Mira al diablo. Caray, tío, doña Eva. Pero el diablo ya quedó todo. Ah. Allá va todo un montón de blado en el lomo. No. Ese es loco. Ay, Dios mío, bendito. Pobrecito el viejo cargo hoy. Pobrecito mayor. Yo no sé por quién inventó esto de los inútiles, el que vayan los hombres, men. A ver, ¿a vos? ¿Usted? No, pero no, la no, mujer está bien porque... que dijo que de hombre quería. Sí, fue la colochita, creo yo, que fue. Es cierto que hasta le mandaban cuando, avisar con que... Armando, creo que sí. Fue una vez, colochita, mi hijo, que... ¿Cuántas estuviste en un restaurante? ¿Eh? Y él dijo que trabajaba en la pampa. En la pampa trabajaba. En la pampa. ¿Cómo era? En la pampa. Pero de mesero. No, de repartir. No, la limpieza creo yo que trabajaba. No, era cocinero. Estaba en la parrilla, estaba. En la parrilla. Pero quitaron la pampa, ¿se acuerdan? Allá taco estaba antes. Sí. Ya quitaron, ¿verdad? La propina. No, no, ahí todavía. Ah, pero son otros dueños ya. ¿Será que le dejaban propina como cocina bien rica? Ah, sí, hombre. La comida para Gael, pobrecito. A ver. Ahí trabajábamos la Angie y yo. Este para allá va. Sí, pero no le voy a dar porque me va a enfermar, pobrecito. Y este para Gael. Mejor no va a comer todos los dos niños. Menos mal que no le gustan los espaguetis a mi hijo. Están jodidos los dos niños de ustedes, men. Consíguele un buen padre a ustedes, revóquense, men. No, pero es que este no tiene futuro ni de payaso ni de chef. Es que no son payasadas, hombre, si algo fue. Miau. Miau. Miau, ya. Eso es lo que yo digo, que el gran desperdicio, pues. La verdad, no lo pasa pues. No, la chucha. Ay, no. Hacer que después ande echando lo mismo que la chucha. Ay, no, vamos a ver donde Gilo, a ver cómo va, porque no veo nada claro todavía. Ya anda buscando los caballitos de mar para ver si en verdad es verdad. ¿Qué pasó, Gilo? ¿Qué le has hecho? Mm. Yo veo lo mismo. ¿Eh? Sí, va mal, ahora va peor. ¿Cuál es el de plátano, Ivo? Allá están, acá están. Ah. Ese pensé que era. Otra cosa, te imaginaste a verlo. Es que estaba muy verde el plátano. Pero, mira, ve, ahí había unos plátanos maduros en la refri. Creo que habían guardado unos bien maduritos. Yo intenté freírlo, pero se deshacía. Mira, y esto vos con... Ay, no. Con pan, y tengo que comprobar todo esto yo. Tiene que... Fíjame, me antoja esto. Ahí sí. ¿Con qué, chiqui? El aguacate. El aguacate. Él pensó que es sushi. Aparte que no me gustan esas cosas y como. Hay una pelea de pareja ya, ¿ves? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese plato parecía caca de el niño recién nacido. Oh, lo morillo. Y abajo lleva el arroz. Pero todo es bien raro, se ve la presentación. Pero. Sí, el mismo no lo quiso porque yo le dije, cama, le dije. Y rápido agarró el plato. Y hasta los huevos lleva. Los huevos no sé. Ahí creo que tiene un montón de cosas. Se los va a llevar, creo yo. No sé, aquí tiene que.
El sushi no llega, pero bueno, el que me dio poco la vez pasada era así. Está listo, ya me lo llevo. No, está súper listo. Bonito el color que tiene. Como caga tu niño. Como le enseñé aquel día que andaba con cosas. Ajá, exacto. Igualito. Mi hermanita cuando recién. Colorante le puso. Le puso colorante. Le puso colorante, María. Porque así lo veía. Sí, me gustaba. No, por eso. ¿Y el de huevo se lo estaba comiendo o qué? Sí, porque ya ni hay. Ay, es que no. Pero es que no, no. ¿Qué es eso? Curry. ¿Qué probamos? Yo todo ando probando y me va a dar curso que me dé curso de una vez. Qué bueno está. Aquí tiene el otro. Tiene un poquito de aceite, pero. Qué rico está, men. Qué rico está. Qué cansito tiene, bien bueno. Qué rico está. Sí, es bien pimentoso. Sí. Ah, pues. Qué bueno está. ¿Cómo tiene mucho jengibre? Así está, más como esas de jengibre. Sí, es fuerte, es fuertísimo. Pero rico está. Mejor que yo he probado. Y el pollo está bueno, no está su chucu. Sí está un poco como recocido, ¿ah? Sí, porque está muy. Pero quizás porque ya está muy frío. Pero. Sí, está bien rico. Él dijo que ya lo había probado más anteriormente. Pero solo en huevo dijo que había probado curry con huevo duro. Sí, son huevos duros. Ajá, sí. Pero dijo que eso era para él. Ajá, dijo que lo quería para recordarse lo que había comido él. Es que me dan como de sabor igual. A jengibre. Jengibre. Bueno. 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 Hasta para que las viejas hagan comida. ¿Puedo probarlo en mejor huevo? Que comida en aguaste. Uh-huh. ¿Con huevos? Sabe bueno. ¿Sabe por qué? Porque el huevo cuando se deshace, como adentro no agarra el sabor, se mezcla con... Está bueno. Ya lo otro no me gustó. Pero ya está bueno el pollito también. Está bueno. Y tiene un picancito bien. Yo no sé del curry ni nada. ¿Curry es esto? Sí. Pero nada de eso, pero se ve bien. Ah, ese no sabe, bueno. Sabe, ajá. Como leche, va. Leche de coco tiene, va. Ah, sí, leche, por eso sabe, mejor. Tiene leche de coco. Uh-huh. El sushi que hizo la vieja pasada, la vieja negra, esta vez, tenía un poquito más de sabor. ¿Cuál? El sushi que hizo la vieja negra aquel día. Tenía mejor sabor que este de Gilo. ¿Ya probó el de Gilo? Sí. El de Gilo no le siento mucho sabor. Es que lo que a mí no me gusta, a mí no me gusta, ¿verdad? Pero igual la vieja negra que el día sí le probé también. Ya probé, gracias. Y el de Gilo tiene un poquito más de sabor, ¿no? El de Gilo tiene más sabor. Un más. Y la Johanna dice que el de la Jenny tenía más sabor. Es que lo que pasa es que probamos con la Johanna es el sobrante, okay. Cabal esquinito. ¿De ahorita? Ah, ok. Lo hemos probado, está todo mezclado. Uh-huh, uh-huh. Ya están todos. Pero en el camarón sí la regó porque va muy cocido. Sí, la mayoría ya. Ya están ya, ¿no? Ya están todos allá. Vamos a ver, pues. Hasta listo están. Ah, ya están ahí, pues. Yo como me pongo. Sí, está bueno ese curry, está bueno. El huevo me encantó. El otro no mucho me pareció, no, todo está bueno. El de, está bien el de pollo. ¿Qué? El plato chispeado. Es decoración, según él. Decoración. Mm. Uh-huh. ¿Sí? Mm. Ok, vamos a ver. Falta. Angie, me siento, Angie. ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Lo de coco. Así lo de coco, Este lit. ¿Tú llevas? ¿Otro? ¿Este? Ese sí. Ah, vaya. Sí, pero eso... ¿Cómo te lita me dijiste, po? Vos tenés el rey. Sí, yo lo iba usando. Ay, ya. Ay, tú, mamá. Mijo. ¿A mí? ¿Me paguen? Chiquita, te vas a arruinar mi plato. Yo tengo mis patas, mira. Un buen vinito. Te llega, va. Vamos a estar para final de hora. Para mí.
¡Santi! ¡Tres! ¡Te tengo tres! ¡Ya te lo dije! ¡Santi! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué pasó, Doña? Sí, el chile de Yancy, ¿qué ha puesto ella? La mayoría se los repartí. Pero yo creo que... Pero había una, había varios palillos. Sí, se los repartí a los bichos. No se va a quedar la cena, pues. Quédese, la vamos a invitar a la cena. Va a pasarla bien genial. La va a pasar de lo mejor. Va a tener una cena inolvidable, comida asiática. Sí, de las mejores comidas que jamás ha vivido. Creo que la goma la puedo aguantar, pero esto y las opiniones. Vamos a ver. Sí. Ah, pero. Pero esto está difícil aguantarlo. Por eso le digo, la goma. Ay, no. Verde, pa. El jefe la partió a la mitad y como no le pegaban el plato, la hacían. Ah. Allá aquí es donde el sapo, creo que está un poco separado. ¿Qué más, diría yo? Bueno, miren, ve, bichos. Porque están muy juntos. Y aquí, mire la estela de tres platos ahí, todos. Es que otra mesa tenía que haber sido. Falta otra. Papa, ahora sí la va a regar. Si querés probar, va a sufrir tu estómago. No te va a dar curso. No te aconsejas, no te dejo. Vas a probar. Dale, confía más en los hombres o en las mujeres. Las mujeres, quiere decir las mujeres.